Recuerden que ustedes pueden hacer parte de nuestra sección Inspiración en Acción enviándonos a través de nuestras redes sociales, Negocios en TM, un video de un minuto. Janet, ¿y qué tenemos para hoy? ¿Cómo está el menú de emprendedores? Bueno, Juan, este menú de emprendedores está maravilloso. Hoy tendremos a una creadora de accesorios, también a una estilista y a una diseñadora de modas fenomenal. Veamos. Hola, mi nombre es Denis, soy la creadora de Denis Accesorios. Hace más de 20 años nació esta idea por mi gusto a todas las manualidades. Y la idea era crear mis propios accesorios con diferentes técnicas y materiales. Por la pandemia perdí mi trabajo, que era en un salón. Ahora estoy en casa haciendo lo que me gusta, mi hobby, que son los collares. Hace 3 meses estoy en el mercado y me pueden encontrar en Instagram como arroba DNIS Accesorios, en Facebook como DNIS Accesorios y al WhatsApp 310-628-1426. Ahora les enseñaré algunas de mis piezas. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Mi proyecto pertenece al sector de la moda, más exactamente el sector del calzado. Por ejemplo, por acá miren esta belleza, aprovecho para vender. Bueno, realmente pues me reinventé durante la pandemia de la siguiente manera. Y fue o es manteniendo siempre la actitud positiva, la actitud triunfante. Y creo que esas cosas marcan realmente la diferencia en la vida. Y nada, un servidor más. Me pueden buscar en redes sociales como Einar Vincitore Luxury Shoes. Un servidor más. Chao, chao. Se cuidan. Masali, un lugar de historias, experiencias y propósitos de vida alrededor de la gastronomía. Masali es un sitio web donde conectamos personas que cocinan desde sus casas, desde sus hogares, bien sea personas estudiantes de gastronomía o chefs ya graduados de gastronomía o amas de casa y personas en general apasionadas por el mundo de la gastronomía. Los unimos y los ponemos en contacto con personas que además de tener un interés por comprar un plato de estos preparado en casa de manera fresca, también estén interesados y se les da la oportunidad de aportar directamente al cumplimiento del propósito de vida de uno o varios de los cocineros de Masali. En Masali queremos apoyar a emprendedores para que impulsen sus negocios y su pasión por la gastronomía desde la casa sin tener que hacer inversiones adicionales en activos fijos. Y a la vez, algo muy importante es que los consumidores aportan directamente al cumplimiento de esos propósitos de vida de los cocineros. Hola, mi nombre es Milena Villada y este es mi emprendimiento. Soy diseñadora de modas y elaboro prendas de vestir para eventos sociales. En nuestra marca puedes encontrar gran variedad de texturas, colores, diseños, bordados y con un alto valor agregado que nuestros vestuarios son bordados a mano por mujeres cabezas de hogar desde sus casas. También hacemos todas tus prendas sobre medida. Búscame en redes sociales y puedes mandar a elaborar tus diseños como tú lo quieres, como siempre lo has diseñado. Como siempre lo has deseado. En Milena Villada cumplimos tus sueños. Bien, elaboramos trajes para caballeros sobre medidas que harán muy elegantes y glamurosos. Mi nombre es Rosa, tengo 28 años, mi emprendimiento lo desarrollo en una sala de belleza en el barrio Laureles.
En este tiempo de pandemia me he dedicado a reforzar más la parte de bioseguridad para darle tranquilidad a todos mis clientes. Hola, somos Heli y Dainet, creadoras de Calidad Lingerie, una marca de ropa interior femenina que busca resaltar el poder, la belleza y el amor propio que como mujeres reales debemos transmitir e inspirar cada día. Nuestras prendas te permitirán sentirte cómoda, sexy. Además, están diseñadas para que puedas combinarlas con cualquier outfit. Nos puedes encontrar en Instagram como @calidalingerie o por medio del WhatsApp 310-440-9867. Con Calidad Lingerie, descubre la magia que hay en ti. Somos Dolce Sorpresa y pertenecemos a la red de Mujer Emprendedora LZM. Somos una tienda de expresión social ubicada en la ciudad de Bogotá. Antes de la pandemia teníamos nuestro local físico, pero a raíz de la crisis volvimos a nuestras raíces, que es una tienda netamente online. Para ello, nos renovamos o nos reinventamos poniendo nuestra página web en funcionamiento, además de crear nuestros productos para hacer envíos a nivel nacional y no solo poder ayudar a las personas de Bogotá a llevar sorpresas que enamoren, pero totalmente personalizadas. Además de eso, creamos diferentes talleres para ayudar a más mujeres emprendedoras y personas que estén en estos momentos iniciando su empresa de expresión social. Para ello, tenemos unas muestras de los cursos que hemos hecho, como es la de lettering y es la de dibujitos que decoran nuestras tarjetas y nuestros objetos de expresión social, ya que nuestra raíz de emprendimiento es que todo es realizado por nuestras propias manos. Es decir, va totalmente personalizado. Además, creamos nuevas empresas como Suculentas Perté y Accesorios Perté, solamente para llevarles más opciones a nuestros clientes. Nos encanta visibilizar a estos emprendedores y emprendedoras, ver todo lo que están haciendo como una forma de reinventarse. Y recuerden que ustedes también pueden participar en el programa a través de nuestras redes sociales Negocio en TM, enviándonos un video de un minuto y lo pasaremos en televisión y también en internet. ¿Cuál es tu invitación, Vianet, para los televidentes? Bueno, pues como tú ya lo dijiste, las redes sociales nuestras son muy importantes, no solo para que tengan visibilidad, sino también para que accedan a los contenidos de valor que nosotros estamos semana a semana poniendo en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube como Negocios en TM. Y ya también está disponible el octavo libro de la colección, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, con unas historias absolutamente maravillosas y con grandes enseñanzas. Lo consiguen en las principales librerías en Colombia. Muy bien, Juan, esto es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo el programa. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.